Ramón Rodríguez Momón, dirigente de la izquierda en San Francisco de Macorís, se expresó de esta manera luego que un grupo de jóvenes salieran desde el área monumental de la ciudad de Santiago en una peregrinación hacia la sede del Congreso Nacional en defensa de la Constitución Dominicana. Yo pienso que eso no es más que una dinámica de distracción frente a un conjunto de problemáticas que está padeciendo la sociedad dominicana y que están aconteciendo en el mundo. Porque en la sociedad dominicana hay problemas con los seguros médicos, hay problemas con la salud, hay problemas con la educación, hay problemas con el salario, hay problemas con el alto costo de la vida. Y siempre hay que mantener la técnica del entretenimiento. ¿Usted piensa que esta marcha es una técnica del gobierno? No necesariamente del gobierno, pero es el PLD es un partido muy estratega. El PLD domina lo que se llama el concepto de la posverdad y sabe lo que es la técnica de entretener, de distraer. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.